Muy buenos días, colegas, invitados. Muchas gracias por acompañarnos hoy, presencial y virtualmente. El propósito de este evento, como saben, es lanzar y dar a conocer el libro Un Mundo Mejor para la Población Migrante en América Latina y el Caribe. Este libro es un resultado de un proyecto de investigación conjunto del Banco Interamericano de Desarrollo y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Mi nombre es Almudena Fernández, soy encargada del equipo de ODS y Política Pública en el Buró para América Latina y el Caribe del PNUD, y hoy voy a ser su moderadora. Si nos están acompañando en línea, hoy contamos con traducción simultánea al inglés, que se puede acceder oprimiendo el icono de interpretación que aparece en la parte de abajo de sus pantallas. If you're joining us online, please note that we have simultaneous translation and you can access it through the translation icon at the bottom of your screen. La agenda para hoy es la siguiente. Daremos inicio al evento con unas palabras de bienvenida del señor Fernando Regalía, gerente del sector social del BID, y de Michelle Bouchet, directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD. Luego pasaremos a la presentación del libro Un Mundo Mejor para la Población Migrante en América Latina y el Caribe por tres de sus autores, y tendremos un comentario de Ernesto Calvo, profesor de Gobierno y Política de la Universidad de Maryland, que hará unos comentarios sobre el libro. Finalmente, abriremos a una ronda de preguntas, así que si por favor tienen alguna pregunta, pueden ponerla en el chat de Zoom y el equipo me la hará llegar. Sin más, damos inicio al evento y le pasamos la palabra a Fernando Regalía, gerente del sector social del Banco. Muchas gracias, Almudena. Muy buenos días. Les doy la bienvenida a quienes nos acompañan hoy aquí presencialmente en la oficina del BID, los valientes del viernes, y a quienes nos están siguiendo a través de la transmisión del evento. Realmente para mí es un gran honor presentar el libro Un Mundo Mejor para la Población Migrante en América Latina y el Caribe. Este trabajo, como mencionaba Almudena, es el resultado de un gran esfuerzo colaborativo entre el BID y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Y quiero aprovechar para saludar y agradecer a Michelle Bouchet, directora regional de América Latina y el Caribe del PNUD, por estar hoy acá, y en nombre suyo agradecer a todo el equipo del PNUD por su compromiso y el trabajo que han realizado en este proyecto. De mi parte también agradecer a Ana María Ibáñez, asesora de la Vicepresidencia de Sectores del BID, por el liderazgo en este proyecto, el apoyo que le ha brindado, y a Felipe Muñoz y a todo el equipo de la Unidad de Migración para el trabajo enorme que han hecho como coautores de este proyecto. Déjeme contarle que este libro forma parte de un esfuerzo más grande, que es el Laboratorio de Percepciones de Migración, que lanzamos solamente hace algunas semanas. Y confiamos que el laboratorio y este libro serán de mucha utilidad para guiar a los países de la región a enfrentar uno de los retos más complejos para la integración de la población migrante, como es la cohesión social y el deterioro de la xenofobia. Y es una muestra de lo que podemos lograr cuando unimos esfuerzos entre los organismos para avanzar en propuestas innovadoras para el diseño de políticas públicas para el desarrollo de nuestra región. Como ustedes saben, en América Latina y Caribe se está ocurriendo uno de los procesos migratorios más grande y complejo de su historia. Y como en cualquier parte del mundo, con el crecimiento de la migración, crecen también falsas narrativas y sentimientos negativos hacia la población migrante. Y esto no es solamente un problema para la población migrante. Eso es también un gran reto para los países receptores. La xenofobia afecta la cohesión social y determina un deterioro de la confianza hacia el interior de las sociedades. Y por supuesto, hace mucho más difícil la integración de la población migrante. Por ello, la evidencia que se ha construido con este libro, con los experimentos que se han llevado a cabo en 9 países de la región, pueden dar luces a los gobiernos, a la sociedad civil, a nosotros como entidades de apoyo en este tema, para encontrar mecanismos para reducir la xenofobia. Confío y espero que este no sea solamente un libro, realmente sea un llamado a la acción, un impulso para ver en nuestra región esfuerzos para promover una conversación positiva sobre la migración que contribuya a la integración de la población migrante y permita a las comunidades de acogida beneficiarse de su contribución social y económica. Muchísimas gracias a todos y ahora paso, un gran honor pasar la palabra a Michelle. Muchísimas gracias, Fernando. Michelle, te pasamos la palabra. Gracias, Almu. Gracias, Fernando. Buenos días a todos. Gracias por ser el host de este importante evento. Para mí es un enorme placer haber podido acompañarles en persona para presentar este libro con implicaciones tan importantes, no solo para política pública, sino para todos. Un poco lo que comentábamos extraoficialmente antes de dar inicio es que de alguna forma la narrativa que nos presenta nos hace a todos, sin excepción, protagonistas del desarrollo de nuestra región y de nuestros países. Eso es un tremendo logro, gracias a las autoras Marcela, Ana María, Guillermo, Johanna, Pablo, Marta, Felipe, Lucina, Laura, por el extraordinario trabajo que han hecho. Cuando hablamos de migración, para mí es inevitable pensar inicialmente en que, lastimosamente, la manera en la que la estamos viviendo en gran proporción en América Latina y el Caribe no es más que una verdadera tragedia humana. La forma en la que están transitando migrantes, y en este momento hablo también como panameña, como persona que ha estado en el tapón del Darién viendo unas realidades que son muy difíciles de digerir y que después de que uno pasa por esta sensación de proximidad, creo que no hay vuelta atrás en la manera, el sentido de urgencia por el cual trabajamos todos los días para poder mejorar estas condiciones. Y como decía Fernando en su intervención, América Latina y el Caribe, a diferencia de otras regiones que han pasado por flujos y procesos migratorios a diferentes velocidades y por muchas décadas y en algunas siglos experimentando en este proceso, en América Latina se ha dado como una gran erupción, donde la proporción de población migrante ha aumentado de una manera exponencial. A finales de 1990 hablábamos de 7 millones de personas migrantes en la región. En el 2020 ya son 15. Y si nos referimos a Venezuela, por ejemplo, es uno de los éxodos más potentes que ha habido en la humanidad y definitivamente el más fuerte en nuestro hemisferio, llevando solo Venezuela a 7 millones de migrantes, no todos en América Latina y el Caribe, pero un número definitivamente que sobrepasa las capacidades, ha sobrepasado las capacidades de nuestros países de dar una respuesta institucional efectiva, pero también una problemática que se alimenta sobre desafíos estructurales históricos que no hemos podido abordar de manera exitosa, lo que nos pone en una situación de fragilidad que genera un caldo de cultivo para que la desconfianza, la incertidumbre por la que estamos atravesando como región por múltiples factores, por desafíos estructurales que nos hacen más vulnerables a las múltiples crisis que vivimos hoy, genere también una situación que ponga a la población migrante en una situación bastante delicada. Y esa debilidad institucional, esa desconfianza en nuestras instituciones, esa incertidumbre está siendo aprovechada en muchos de nuestros países con discursos que alimentan xenofobia, con discursos que se aprovechan políticamente de una situación que, vuelvo y repito, es una tragedia humana y que tiene que poder ser abordada desde esa perspectiva. Y existe la sensación y, en efecto, precisamente ante esa debilidad y esa falta de avanzar hacia un modelo de desarrollo que sea verdaderamente inclusivo y sostenible, es indiscutible que todos estos flujos migratorios sí tienen efectos en pobreza, sí tienen efectos en desarrollo. Pero al mismo tiempo representan oportunidades en la medida en que podamos contar con evidencia que pueda informar la toma de decisiones basada en la realidad y no únicamente en percepciones que pueden estar sesgadas. Y yo les puedo decir, con el sombrero de hacedora de política pública y habiendo pasado por gobiernos donde desde una cartera de desarrollo social tienes que tomar decisiones multidimensionales para un fenómeno tremendamente complejo, donde no lo puedes abordar única y exclusivamente desde una perspectiva de seguridad o desde una perspectiva de desarrollo social, sino que tiene que ser una perspectiva multidimensional, holística, que incorpore a los diferentes sectores. Puedo decirle que la evidencia con la que contamos para tomar decisiones de política pública en materia de migración no es del todo clara. no es del todo claro el impacto que las decisiones que estamos tomando como países están teniendo. Y eso lo genera una situación muy difícil para el tomador de decisión hoy en día. Por eso la generación de evidencia que pueda alimentar esta toma de decisiones se vuelve totalmente clave y para poder construir, como dice el título del libro, un mundo mejor para la población migrante en América Latina y el Caribe. Y yo creo que este libro nos abre la puerta a una oportunidad, a la oportunidad que presenta todo este flujo migrante para potenciar un modelo de desarrollo distinto al que estamos avanzando en nuestra región. Y solo a través de información, solidaridad y políticas públicas eficientes y eficaces basadas en la evidencia, podemos avanzar hacia esa incorporación de la población migrante en los esquemas de desarrollo. Y es muy interesante, yo no voy a adelantarme a los hallazgos del libro porque para eso tenemos a los autores que van a poder hacerlo para nosotros. Pero creo que un tema, un punto esperanzador que recoge este documento es el hecho de que esa percepción, si bien la percepción que tienen las poblaciones incide en el diseño de la política pública y en la facultad que tienen los gobiernos de tomar ciertas decisiones, también es cierto que esa percepción que tiene la población puede cambiarse. Y si bien el libro plantea que la información tiene un efecto mucho más potente que a veces campañas sensibles, videos, imágenes, como los autores nos van a comentar en este momento, yo diría algo que no tiene ningún tipo de evidencia científica. Yo creo que la información, cuando es veraz, cuando está basada en la evidencia, cuando tiene un respaldo científico, lo que hace más que iniciar un proceso cognitivo en quien la recibe y percibe y se posiciona de una manera distinta ante el fenómeno de la migración, yo diría que lo que hace es conectar con nuestro sentido humano. Al final, ese miedo al otro que trata de insertarse como una narrativa muy fuerte no es más que una construcción sobre la falta de proximidad, sobre una realidad. Cuando todos los que hemos tenido la oportunidad de conversar e interactuar y de vivir situaciones junto a poblaciones migrantes, los entendemos como una extensión de nosotros mismos. Entendemos a otro ser humano que está en una situación en la que podríamos vernos nosotros, en la que podrían estar nuestros hijos, en la que pudieron haber estado nuestros padres. Y eso definitivamente hace que se convierta en un motor para tratar de buscar soluciones. Entonces yo veo en la información no solo una evidencia científica que informa política pública, sino un mecanismo de conectar con nuestro sentido de humanidad y de solidaridad para ver esto como un problema de todos, para ver esto desde una perspectiva humana, pero sobre todo entendiendo, y repito, para mí el mensaje más poderoso de este libro es que nos hace a todos protagonistas, que deja claro que absolutamente todos los ciudadanos, no solo los gobiernos, tenemos un rol que jugar en la manera en la que nos informamos para tomar decisiones y definir posturas ante las problemáticas, y en este caso una problemática como la migración. Y que finalmente lo que hace la información es ampliar esa libertad de elección que todos tenemos. Yo no me extiendo más porque creo que todos estamos aquí para aprender de los autores, de lo que ha sido este proceso. Solo quiero enfatizar el orgullo que siento de este trabajo conjunto entre el BID y el PNUD, que es uno de tantos, esos que avanzamos con visiones muy compartidas del desarrollo en nuestra región, y un ejemplo muy claro de cómo las fortalezas de ambas instituciones, cuando se unen, cuando ponemos al servicio todo este laboratorio y generación de datos en torno a migración, junto con la presencia del PNUD en el territorio, trabajando de la mano con los gobiernos en base a sus prioridades y en las comunidades, no solo a nivel nacional, sino a nivel local, se genera una sinergia que ojalá pueda traducirse en un tiempo ágil y veloz en toma de decisiones de política pública que mejoren esta realidad, que transformen esta realidad y que conviertan todo este fenómeno migratorio en posibilidades para potenciar el desarrollo de nuestra región. Gracias nuevamente por esta colaboración que inicia bajo el liderazgo de Luis Felipe y que tengo yo el honor de ser quien los acompaña inaugurándola, habiendo recibido pues, los mejores comentarios del equipo. De hecho, todo el equipo hubiese dado todo por estar aquí con ustedes porque fue un proceso que se disfrutó tremendamente, precisamente por verle el valor que hay detrás. Queda en nosotros seguir apoyando a los gobiernos a que esta información pueda ser usada para informar políticas públicas y transformar nuestro modelo de desarrollo en la región. Gracias, Fernando, nuevamente. Gracias a todo el equipo. Felicidades a los autores y muy contenta de poder estar aquí con ustedes esta mañana. Gracias, Almudena. Muchísimas gracias, Michelle. Fernando, creo que sus palabras nos dan un poco luces del porqué y la importancia de esta colaboración del PNUD y el BID en este tema que es tan importante para el desarrollo en la región. Sin más, pasamos a la presentación de los hallazgos del libro. Vamos a escuchar de tres de sus autores. Marcela Meléndez, asesora senior del Banco Mundial, que lideró este proyecto desde el PNUD como economista jefa para América Latina y el Caribe. Ana María Ibáñez, que nos acompaña virtualmente, asesora principal del BID. Y Felipe Muñoz, jefe de la unidad de migración del BID. Marcela, Ana María, Felipe, les paso la palabra. Muchas gracias, Almudena. Yo empiezo la presentación. Siento mucho no poder estar con ustedes hoy allá. Infortunadamente tenía que estar en otro lado y no lo podía hacer. Espérense, comparto la pantalla bien y empiezo. Bueno, muchas gracias primero a Fernando y a Michelle por las palabras. La verdad es que estamos muy contentos con el lanzamiento de este libro, Un mundo mejor para la población migrante en América Latina y el Caribe. Fue un esfuerzo colectivo de varios meses y estamos muy felices de ver que llegó a buen puerto. Y cuando digo que es un esfuerzo colectivo, realmente no es un lugar común. Somos 9 autores, como ya mencionaron. Además, tenemos varias personas que participaron en el diseño y la aplicación de la encuesta y la intervención, así como los videos. Y lo más importante es que 9 mujeres migrantes dieron su testimonio, que demostró además que conocer la vida de las personas migrantes es un paso para acercar a la población local a sus retos y entender las dificultades que los migrantes están enfrentando y para además entender que somos similares. Antes de empezar la presentación, quiero en nombre del equipo dar las gracias a muchas de estas personas. Ya Michelle leyó los nombres de los autores, pero de todos modos lo quiero repetir. Son Guillermo Cruces, Johanna Fajardo González, Pablo Hernández, Ana María Ibáñez, Marta Luces, Marcela Meléndez, que fue fundamental en este libro y que nos empujó para que llegara a buen puerto, Felipe Muñoz, Lucina Rodríguez Guillén y Laura Tenjo. Para la encuesta y los videos y la intervención estuvimos trabajando de la mano al principio con Marisol Rodríguez Chatruc y Ana María Tribín. Muchas gracias a ellas por ese trabajo que hicieron y también a Andrea García y Nicolás Peña Tejo. Quiero agradecer a 2 personas también que han sido fundamentales. María José Uribe, sin ella no lo habríamos logrado, tuvo la paciencia y el buen pulso de ir editando el libro y corrigiendo muchas cosas que teníamos. Y Matías Sodor, que organizó la reunión de hoy y nos ayudó en otra cantidad de cosas, incluido el diseño de la página web del laboratorio del BID. Bueno, empecemos entonces. Migrar, como sabemos, es algo inherente al ser humano. Fuimos nómadas por siglos. Antes no teníamos fronteras, antes de que se crearan los estados-nación. Y esa migración continúa hoy. En América Latina y el Caribe, obviamente, no hemos sido la excepción. Y recibimos cada vez migrantes. Y esta migración tiene beneficios económicos para los países y trae nuevas ideas, culturas e innovación. Y esto lo ha demostrado muchísimo en la evidencia. Pero la migración también puede generar miedos e incertidumbres en la población local, el miedo a lo nuevo. Algunos de estos miedos son válidos, otros no, y lo que nosotros queremos hacer en este libro es entender cuáles son las percepciones y las actitudes de la población local en América Latina y el Caribe hacia la población migrante, y lo hacemos en 9 países de la región. Exploramos además si es posible reducir la desinformación y los prejuicios hacia la población migrante. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque reducir los prejuicios y actitudes negativas hacia la población migrante es un paso obligado para su integración en los países de acogida. Y esto mejora además el bienestar de los migrantes y me atrevería a decirlo que también mejora el bienestar de la población local, porque se reducen y se aplacan muchos de estos miedos que tiene la población local a la llegada de migrantes. La migración ha sido, como ya mencioné, una constante en la región. Realmente durante décadas fuimos, América Latina y el Caribe, una de las regiones que tenía más emigración. Y en los últimos años la migración ha pasado de ser por fuera de la región a ser dentro de la región, que es un fenómeno relativamente nuevo. Tenemos algunos fenómenos puntuales, pero no solamente es por eso que tenemos más migración dentro de la región. Tenemos el éxodo de la población venezolana, el retorno de la población migrante a México y tenemos otros flujos migratorios. Y como ya lo dijo Michelle, esto implica que en 1990 la migración que teníamos, el número de migrantes que teníamos en América Latina y el Caribe era de 7 millones y en 2020 ya íbamos por 15 millones. 76% de estos son migrantes intrarregionales. Y algunos flujos migratorios han sido masivos y en un corto periodo de tiempo. Y esto es muy importante para lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué ha significado esto? Tenemos, por ejemplo, que en Colombia y Perú 5% de la población es migrante, en Chile 8% y en Belice 16%. Algunos de estos países, como Colombia, mi país, nunca habían sido países receptores de migrantes. Entonces, realmente ha sido un proceso bastante nuevo para nosotros y eso, pues, obviamente tiene implicaciones sobre lo que vamos a estudiar. La llegada de personas migrantes, y esto lo muestra la evidencia, suele estar acompañada de un periodo inicial de solidaridad y de acogida, sobre todo cuando tenemos esas migraciones intensas, de flujos migratorios intensos y por crisis en los países de origen. Sin embargo, tras este periodo inicial y el flujo persistente, las actitudes y las percepciones hacia los migrantes empiezan paulatinamente a deteriorarse. Los países desarrollados han estimado estos fenómenos de actitudes y percepciones a los migrantes por varios años. Lo que se ha encontrado es que la xenofobia y la discriminación hacia los migrantes suele basarse mucho en desinformación, en mitos y en prejuicios, y en miedos que son infundados sobre los efectos nocivos de la migración en los mercados laborales, la economía, el crimen y la cultura del país. Y esto es muy importante porque atraviesa las discusiones públicas. Y estas discusiones públicas, por supuesto, tienen un efecto en las decisiones de política pública que se toman en los países para tomar las decisiones y también en el diseño de estas políticas públicas. Esto, además de afectar el bienestar de los migrantes, que es muy importante, se puede convertir en una talanquera para acelerar la integración de los migrantes en los países de destino, que, como ya mencioné, es muy importante hacerla de una manera, de una buena manera, para poder recibir y percibir muy rápidamente los beneficios económicos de la migración, y también para reducir en el corto plazo los costos para ciertos grupos de la población de la llegada de migrantes. La región, por supuesto, no ha estado exenta de estos temores y prejuicios. Tenemos algo que es importante y diferente frente a los países desarrollados, y es que la población migrante tiene muchas similitudes con la población local en términos de cultura y en términos de otras dimensiones, lo cual reduce este miedo a la llegada a lo desconocido. Sin embargo, la población local también tiene unas condiciones sociales y económicas mucho más precarias que generan más incertidumbre sobre el futuro. Por ejemplo, tenemos unos niveles de informalidad laboral muy alta que hace que las personas crean que sus trabajos los pueden perder mucho más fácilmente. Quiero, sin embargo, enfatizar, y me parece muy importante, es que esta discusión debe evitar también estigmatizar a la población local. Muchos miedos pueden ser válidos aunque no sean infundados, y en todo este proceso es muy importante también escuchar a la población local y ver cómo reducir estos miedos. Y los datos nos muestran que, en efecto, lo que está pasando en América Latina y el Caribe es cierto. Como les mencioné, hemos tenido un incremento importante en la migración, y ese incremento en la migración se disparó sobre todo en 2015, pero ya venía aumentando desde el año 2000. Y lo que vemos es que en paralelo ha habido un crecimiento de la xenofobia en la región en este tema. Por supuesto, aquí no estoy diciendo que eso lo causa directamente, pero sí vemos que ha habido una asociación muy grande entre un incremento de la población y un aumento de la xenofobia. ¿Qué queremos nosotros hacer? Lo que queremos hacer es entender cómo las actitudes y las percepciones hacia los migrantes y también hacia las políticas para los migrantes se pueden afectar, se pueden cambiar y se pueden moderar las actitudes negativas. Esto depende, por supuesto, de una conjunción de factores. Voy a ir muy rápido sobre estos, pero consideramos que es importante tener todo esto en mente. ¿Qué tan dispuestos están los locales a acoger a la población migrante? ¿Cómo perciben los efectos de su llegada sobre el país? ¿Y cuánto consideran que el Estado debe apoyar su integración? Depende, como dije, de varios factores. En primer lugar, las características de las personas y el contexto donde estas personas viven van a influir esas actitudes y percepciones. Por ejemplo, se ha encontrado en muchos países que las personas con mayores niveles educativos suelen tener actitudes más favorables hacia los migrantes. Por otro lado, el contexto económico, político y social del país importa, e importa de manera importante. Cuando un país está enfrentando un choque negativo, una recesión, las percepciones contra los migrantes pueden endurecerse y pueden surgir actitudes xenofóbicas por estas razones. En segundo lugar, ¿cómo impacta la migración en la vida de cada uno de nosotros, de cada persona, en especial en sus condiciones económicas? También importa. Una persona, como ya mencioné, que teme perder su trabajo por la llegada de migrantes, que teme que va a tener que pagar más impuestos para financiar las necesidades de la población migrante o recibir menos asistencia del Estado, no apoyará su llegada. Los estudios muestran, además, como ya he mencionado, que los impactos negativos de los flujos migratorios sobre estas dimensiones suelen ser muy focalizados en algunos grupos específicos de la población y suelen ser de corto plazo. Entonces, en muchos casos lo que sucede es que las percepciones negativas o las percepciones de que habrá consecuencias negativas distan mucho de la realidad. Eso mismo sucede con el miedo hacia un deterioro de la seguridad debido a la migración. Y este es un factor determinante en las actitudes negativas hacia los migrantes. Al igual que con las condiciones económicas, esto dista bastante de la realidad. La migración no deteriora la seguridad ni aumenta el crimen. Y la evidencia sobre esto es bastante contundente. Por otro lado, lo que puede pasar con la población local es que puede acoger con generosidad o en su defecto no apoyarla por motivaciones relacionadas más con los beneficios del país, no con qué le va a suceder como persona individualmente, sino lo que le puede suceder al país en colectivo. Estos tipos de motivaciones los denominan en la literatura como sociotrópicas, y un ejemplo de esto es, por ejemplo, que una persona puede mirar con buenos ojos a la población migrante, pues considera que va a enriquecer la cultura del país, traer diversidad, y esto va a redundar en beneficios. Por último, las preferencias, las normas sociales y los valores juegan un papel preponderante en las posiciones que tendrá una persona hacia los migrantes. El parroquialismo, por ejemplo, o como llamamos en economía y en ciencias sociales, las preferencias intragrupo pueden llevar a la población local a trazar unas diferencias y unas fronteras entre nosotros, los locales, y la población migrante, asignar características comunes a los migrantes y crear entonces dinámicas de exclusión. Todo esto va a interactuar para moldear estas percepciones y actitudes. La evidencia sobre estos temas se ha concentrado en los países desarrollados. Realmente esto es una contribución importante de este libro. Tenemos muy poca información sobre los países en desarrollo. La influencia y lo que se ha encontrado en estos países es que los factores preponderantes que explican estas actitudes hacia la migración son las motivaciones sociotrópicas, es decir, qué va a suceder con el país como un todo y no necesariamente las motivaciones económicas, que juegan un mucho menor papel. Lo otro que es muy importante es que las actitudes antimigración son más fuertes cuando existe una mayor distancia cultural con la población migrante o cuando las personas migrantes provienen de países más alejados. Sin embargo, nosotros no podemos extrapolar los resultados de los países desarrollados a nuestros países. Nuestros países son, primero, en el caso de América Latina y el Caribe, hay una mucho menor distancia cultural entre los migrantes y la población local, y nuestras condiciones económicas y sociales son muy diferentes. Cuando vemos qué se ha hecho desde la región y para la región en estos temas, vemos que no hay mucho. Y entonces nosotros buscamos llenar parte de este vacío con este libro que les vamos a presentar hoy, en el que hemos trabajado muchísimo y, como les dije, estamos muy contentos de llevar a buen puerto. ¿Qué hicimos? Hicimos encuestas a migrantes en 9 países: Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Tuvimos 22.000 participantes de todos estos países, y lo que hicimos fue preguntar sobre las actitudes y percepciones hacia los migrantes en todas estas dimensiones que yo ya estaba mencionando, y aleatoriamente asignamos en cuatro tipos de tratamientos. A unas personas no les dimos ningún tipo de información, a otras personas les presentamos unos videos informativos en donde les mostrábamos cuáles eran las verdades de los migrantes y cuáles eran los impactos que estaban teniendo sobre cada uno de los países. No lo hicimos de manera general. Y también hicimos unos videos emotivos donde mujeres migrantes en cada país contaban su experiencia y lo que les había sucedido en la migración. Ahorita les vamos a mostrar unos ejemplos. Y a una cuarta parte les mostramos un video que no tenía nada que ver realmente con lo que estábamos haciendo. Era un video muy sencillo que lo que quería era tener un video del mismo tiempo para que no estuviéramos teniendo efectos del experimento, de la intervención más que experimento, por haber incluido ese tiempo en la encuesta. Los dejo entonces con los videos y después de los videos de paso a Marcela para que nos cuente los resultados de este trabajo. En los últimos 5 años, América Latina experimentó el mayor movimiento de personas de su historia. A veces, los migrantes no son bien recibidos en los países. ¿Pero por qué? ¿Usted qué piensa de los migrantes que llegan a nuestro país? Antes de contestar, un momento. ¿Qué sabemos de los migrantes? En Perú, 4 de cada 100 personas son migrantes internacionales, es decir, han nacido en otro país. La mayoría son de Venezuela. Mi nombre es Yusbaili Carrillo Masi, vengo de Venezuela, Barquisimeto, Estado Lara. Tengo 2 hijas y vivo aquí en Lima, Perú, con mi esposo también. Cuando decidimos emigrar aquí a Perú, fue por la causa principal, que era la alimentación y salud de mis hijas. No poner en una balanza qué es lo que más importa. Lo más importante es la medicina. Bueno, recojo de donde dejó Ana. Quiero rapidísimo dar otros agradecimientos. Durante el proceso de construcción de este trabajo, los equipos de migración de las oficinas del PNUD en los países donde realizamos las encuestas trabajaron de la mano con nosotros. En muchos casos fue necesario adaptar los cuestionarios a la jerga local y tuvimos un insumo muy importante de ellos. Y parejo a esto, durante el proceso de construcción de este libro, el PNUD comisionó 9 documentos que estudian el proceso migratorio en estos países. En la revisión de estos documentos trabajamos de la mano con los amigos, con los colegas del BID y también con los equipos de nuestras oficinas. Esto es un material que yo no he visto en otra parte. Creo que es complementario al esfuerzo que ha hecho el BID y creo que es un esfuerzo interesante que quiero poner sobre la mesa. Fuera está colgado, espero, al lado de este libro en la página del PNUD. Fuera de esto, personas que se nos olvidó mencionar en los agradecimientos, Adriana Camacho, en varios momentos del proceso desde el PNUD, hizo lectura de los capítulos en borrador, colaboró con nosotros en las revisiones de los cuestionarios y una mención pequeñita a Luis Felipe López Calva, que como director regional, pues fue la persona que impulsó este proyecto. Antes de entrar a mostrarles los resultados, quiero precisar 2 cosas que creo que no quedaron claras. Creo que Ana tuvo como un typo verbal. 1, las encuestas fueron a personas locales de los países, no a migrantes. Lo que hicimos fue estas encuestas en las cuales se capturó una parte de información, luego la encuesta se interrumpe y hubo una intervención distinta y fue a 3 grupos, nada más. Solo hay un país en que se hicieron 4 y ya les cuento cuál. Hubo un grupo al que se le mostró el video emotivo, un grupo al que se le mostró el video informativo, un grupo al que se le mostró este video placebo, tratando de que fuera sobre un tema que no afectara, que no tuviera ninguna relación con el tema migratorio. Y solo en un caso hicimos 4 grupos, que es en el caso de República Dominicana. De hecho, fue por sugerencia del equipo del PNUD en República Dominicana, porque estábamos tratando de buscar videos emotivos sobre una persona que fuera representativa del migrante local. Y en República Dominicana, pues hay 2 flujos, uno histórico, antiguo, tradicional de Haití, y uno más reciente de Venezuela, donde hay una cosa que es muy interesante para explorar y es una mujer venezolana que es mucho más parecida en sus características a los dominicanos y una migrante más antigua donde hay un choque racial, cultural y de otro tipo y donde se pensó y en efecto se encuentran respuestas distintas. Entonces es el único país en que... Ahora muy rápidamente los voy a caminar por algunos de los resultados que... Pasé hacia atrás. Porque creí que iba a llegar. Yo creo que esto era de Ana. Perdón. porque esto ya Ana lo dijo hablando. Entonces ya, perdónenme, tenemos un problema de compartir presentación, pero todo lo que pasó antes ya lo dijo Ana. Lo que les iba a decir es que el capítulo 6 del libro trata de recoger los resultados de todos los países y hace también un ejercicio sobre la muestra agrupada. Eso es lo que yo les voy a mostrar. Ahora tratamos de hacer unos gráficos que resuman esa información. Vamos a ver si lo conseguimos. Y pues hay que decir que cada país tiene un estudio a profundidad específico en los otros capítulos del libro. Entonces, esto es el resumen. Lo que nosotros estamos encontrando en general es que los dos videos resultan efectivos para cambiar las percepciones y que con la mayor frecuencia, y les voy a mostrar luego la excepción, el video informativo es tanto o más efectivo que el video emotivo. Esto es un resultado que a nosotros nos sorprendió, es un poco lo contrario de lo que esperábamos, donde uno cree que la emotividad de la gente es la que va a marcar la diferencia. Esto no es lo que encontramos. Encontramos que las intervenciones tuvieron un impacto positivo sobre la percepción hacia la migración y sobre prejuicios. Esa es la respuesta que surge cuando le preguntamos a las personas si es bueno o malo que los migrantes vivan en su país. Y la manera como se lee esta gráfica es, en cada línea ustedes van a encontrar la respuesta de los tres grupos que teníamos. El grupo de control al que no se le hizo ninguna intervención, el grupo que recibió el tratamiento emotivo y el grupo que recibió el tratamiento informativo. La bolita, el círculo vacío, es el resultado agrupado. Cuando se mueve de esta manera, quiere decir que hubo un efecto. Estamos aumentando el porcentaje de personas que dijeron que es bueno que los migrantes vivan en su país. Y fíjense que en este caso es cierto que los dos videos son efectivos para mover la aguja, el informativo más. Pero una cosa que quiero resaltar, que cada uno de los marcadores es el resultado individual del país. Y aquí tenemos resultados muy heterogéneos. En algunos países, en general, esto que les estoy diciendo ocurre en todas partes, pero en algunos países los videos son igualmente efectivos, indistinguibles. En algunos países un video es más efectivo que el otro, en algunos países no hay efecto. Este no es el caso en esta respuesta, pero esto es como una generalidad y voy a pasar más rápido por las siguientes gráficas. Espero que haya sido una buena explicación de cómo están concebidas. Estamos diciendo de corto plazo, y esta es otra precisión que es importante hacer, porque nosotros medimos estas percepciones en el instante, ¿no? Las personas contestaron la encuesta, vieron el video y luego contestaron otras preguntas que nos permiten hacer el ejercicio estadístico robusto para comparar. Pero nosotros no les preguntamos a estas personas qué pensaban sobre esto un mes después, 2 meses después, 1 año después. Lo que podemos concluir es que fuimos muy efectivos en el momento inmediato, lo que estamos llamando el corto plazo, y pensamos que si este tipo de intervenciones se hacen de una manera recurrente, uno tendría que tener unos buenos resultados. Esa es la respuesta cuando le preguntamos a los migrantes si piensan que es bueno que un migrante sea su vecino. Fíjense en Chile. En Chile no logramos mover la aguja. Chile es uno de los países donde fue más duro mover la percepción, pero hay un elemento que es importante resaltar, y es que ya hay porcentajes altos de la población que tiene una percepción relativamente positiva frente a los migrantes. Entonces, cuando el porcentaje que ya está convencido de algo positivo es alto, mover al porcentaje que ya tomó una decisión negativa es mucho más difícil. Lo que encontramos es que esto, digamos, realmente es poco efectivo para mover a la gente que ya ha tomado una decisión muy fuerte negativa frente a la migración. Creo que en general nos pasa frente a cualquier tema. Es mucho más fácil mover a los que en el inicio se sienten indecisos. Los que contestan, perdón, la pregunta decía, ¿es bueno, malo o depende? Los que contestan depende, usualmente son los que se mueven con las intervenciones. A la pregunta si se puede confiar en los migrantes tanto como en la población local, los dos videos son igualmente efectivos. Fíjense que el círculo está exactamente en el mismo sitio. Está más arriba que los que no recibieron ninguna información, pero está exactamente en el mismo sitio para el promedio latinoamericano. Y hay variedad entre países. Logramos que las intervenciones causen una mayor disposición a confiar en la población migrante, y no está mostrado aquí, pero también a donar a su causa. Esto es una pregunta que a mí me da un poco de dolor porque la logramos mover y en algunos casos logramos duplicar el porcentaje que está, pues, estaría dispuesto a donar por la población migrante, pero mi sensación es que los latinoamericanos no estamos muy dispuestos a donar por nada. Entonces la logramos duplicar de 4% a 8%. ¿Sí? Es supremamente, supremamente baja. Y no fuimos efectivos, las intervenciones no fueron efectivos para que la gente sienta que puede de verdad ver desde el punto de vista de los migrantes. Esa es una pregunta que formulamos tal cual. ¿Usted cree que es fácil ver desde el punto de vista de los migrantes y la gente como que le cuesta mucho trabajo pensar que puede ponerse en el pie de otra gente? Esta es una pregunta importante, la del mercado laboral. La pregunta era, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que los migrantes vienen a competir por los trabajos de la población local? Aquí estamos mostrando siempre el lado, digamos, la respuesta positiva, que estamos mostrando el porcentaje que piensa que no vienen a competir por los trabajos de la población local. Y miren el cambio tan interesante. Este es totalmente, ahí tiene una pendiente totalmente como uno la quisiera. En el caso de los dos videos, este es uno de los casos en el que el informativo pesa más que el emotivo. En el caso de Ecuador, por ejemplo, los dos videos son igualmente efectivos. En Trinidad y Tobago no movemos nada. Chile y Trinidad y Tobago son dos países en que es muy difícil, nos resulta muy difícil mover la aguja y que se mueve en muy pocos frentes. Pero relacionado con lo que les decía, que no partimos siempre de niveles muy bajos de gente que está en desacuerdo. Esta es una pregunta que a mí me parece linda e importante porque tiene mucho que ver con la capacidad de integrar a los migrantes. Es el reconocer que la persona migrante aporta con la diversidad y aporta y trae beneficios en términos del aporte cultural y de ideas que hace. Este es el porcentaje que contesta que está de acuerdo que los migrantes mejoran la sociedad al traer nuevas ideas y culturas. De nuevo aquí, los dos videos son igualmente efectivos para mover esta percepción en la dirección deseada. Fíjense que cuando estamos hablando de mover las percepciones, lo que estamos pensando es que nuestras percepciones con frecuencia se forman porque tenemos insuficiente información o porque tenemos errores de concepción, ¿no? Entonces, aquí es lindo en el sentido de pensar cuando la gente se recibe la información correcta o se acerca a una persona y la conoce más allá del, ¿cómo se dice?, de la etiqueta. Y encuentra que hay detrás una persona con una historia de vida, es mucho más fácil que haya una reacción positiva. Esta importantísima, los migrantes no aumentan el crimen. La gente que está de acuerdo con que no lo aumentan después de ver los videos y se mueve de una manera interesante en el promedio latinoamericano. Fíjense que en República Dominicana hay un movimiento muy grande, es el circulito ocre en la gráfica. Y hay varios países donde esto realmente no se mueve de una manera importante. Entonces, es interesante ver que los promedios siempre están afectados por la dispersión de los resultados y hay niveles de efectividad que varían de una manera importante entre países. Yo lo que diría es el hecho de que una intervención no haya sido efectiva en un país no quiere decir que no pueda serlo en otro contexto. Eso no la invalida. Y esta es la única pregunta en la cual el video motivo tiene un efecto mucho más importante que el video informativo. Y es cuando le preguntamos a las personas si creen que todas las mujeres migrantes terminan en el trabajo sexual. Esa para nosotros es una pregunta importante porque hay una percepción generalizada en nuestros países que las mujeres migrantes terminan ejerciendo trabajo sexual cuando las personas son expuestas a una historia de vida, a estas mujeres que en general, o sea, propaganda, por favor, miren los videos, también están colgados en la página del PNUD los videos, no solo para mirarlos, sino creo que son útiles en sí mismos, ojalá la gente los empezara a usar, los gobiernos los empezaran a usar. Cuando uno mira a estas mujeres contando su historia de vida, las luchas que tuvieron en su momento de partida, las luchas que han tenido en su momento de llegada, la maravilla en la cual han logrado establecerse y recomenzar sus vidas, pues a mí me hubiera sorprendido mucho que esto no tuviera efecto. En este caso, ese video es mucho más poderoso que el informativo para cambiar la percepción. En algunos países como Trinidad y Tobago, como México, no se mueve. Hay una cosa muy interesante en México. En México, siempre creo, en todos los casos, el video informativo es más importante que el emotivo para mover las percepciones. Es algo que queda para futura investigación. Hemos tratado de analizar nuestros videos, a ver si hay algo en el video emotivo de la mujer mexicana que no hubiera funcionado, pero ese es un resultado que encontramos sorprendente. Esto ya es como el resumen de lo que les estoy contando. Creo que es muy importante resaltar que estos videos no hacen daño, ¿sí? O tienen un efecto positivo, o estamos encontrando que no mueven la aguja, pero en general los efectos positivos son importantes, son de una magnitud interesante y son una invitación para adoptar este tipo de intervenciones. Esto ya lo dije, entonces en aras del tiempo voy a saltármelo. Esto también lo dije, las personas que ya tienen actitudes muy negativas son más difíciles de mover. Y muy importante, hay una gran efectividad, sobre todo en los videos informativos, en las personas, sobre las personas más jóvenes, las menos educadas, las personas más pobres y las que son se manifiestan, se ubican a sí mismas como de ideología de derecha, donde tal vez hay un prejuicio más fuerte desde un error de conocimiento. Otra pequeña propaganda. En el libro no podemos mostrar todos los efectos heterogéneos, todos los efectos que son diferentes para los diferentes tipos de población al interior de los países. Estamos resaltando los que son significativos, importantes en el texto de los capítulos, pero está quedando también a disposición del público un anexo estadístico para los economistas interesados. Están quedando todos los efectos heterogéneos que hicimos en los países con la información que se puede hacer. Creo que con eso, Felipe, te paso la palabra. Muchas gracias. Después de colegas como Ana María y Marcela, es difícil. Yo simplemente voy a concluir diciendo, lo primero es que lo que vemos es que tienen efectos, pero no son suficientes en el tiempo, por lo cual este no puede ser el único proceso. Cuando a veces se saca la receta fácil de que una campaña de comunicación va a cambiar el ambiente de migración, es importante, mas no suficiente. Y tenemos que pasar a la posibilidad de que esto se vuelva un discurso en la sociedad, en las agencias de cooperación y en los gobiernos. Y lo que hemos hecho acá es hacer unas recomendaciones basadas en los resultados del experimento, pero también en una amplísima revisión bibliográfica, y sobre todo de experimentos de política pública en muchos países de qué funciona cuando se comunica sobre el tema de los perjuicios y en el tema. Y lo que planteamos fue 4 preguntas de qué debería hacer un gobierno cuando esté enfrentado a una situación migratoria masiva e importante. Y lo digo además incluso por mi propia experiencia personal cuando fui parte de un gobierno, el gobierno de Colombia, en el momento en que había un flujo muy importante de migración venezolana y no había una experiencia previa y cómo se hablaba, qué se debía hacer. Y lo que establecimos fue 4 líneas, y es qué debe decir el mensaje, cómo se debe construir ese mensaje, quién lo debe informar y a quién se debe dirigir la construcción de ese mensaje. Y en ese sentido, lo primero que encontramos común en la literatura y en los experimentos es que el gobierno debe tener el liderazgo de la narrativa en el tema de migración. Es decir, debe salir y hablar a alguien y decir, tenemos un tema, hay que reconocer que es un reto, no creo que funcionen los temas naif para decir que todo está bien y que no va a pasar nada, esto tiene efectos, si llegan 2 millones de personas en un año a un país, tiene efectos y hay que reconocerlo y la gente lo agradece, pero es el gobierno quien debe tener el liderazgo de la narrativa en eso y debe tener un mensaje de que está controlada la situación. Es decir, aquí hay un tema, hay unos canales irregulares de entrada, pero el gobierno debe transmitir, y así está demostrado en muchísimos, incluso de gente que ha tenido que enfrentar estos temas, como Rui Márquez cuando fue el delegado de refugiados en Portugal, de lo que se denominó en su momento la crisis europea, hay que transmitirle a la ciudadanía que no hay una marea, una invasión, una crisis, porque eso aumenta la sensación y la percepción de las personas de que se perdió el control. Lo segundo es cómo construir ese discurso, y lo primero es tener muy en cuenta el contexto de la historia local. Por ejemplo, en países que han tenido una alta emigración de sus habitantes, usar discursos en los cuales temas y campañas que evaluamos, por ejemplo, donde le decía, ¿cómo se sentiría usted? O, no sé, un italiano en Estados Unidos a principios de siglo cuando llegaron a Estados Unidos, o un colombiano a Venezuela que emigraron muchos, fueron campañas muy exitosas cuando el espejo se volteaba y decía, usted como población local, ¿cómo se sintió cuando emigró? ¿Cómo quisiera que trataran al emigrante? Y en ese momento la gente reaccionaba. Y segundo, que el mensaje debe ser incluyente. Yo creo que incluso en el título del libro lo que queremos no es hacer solo un mundo mejor para los migrantes. El mundo mejor para los migrantes es un mundo mejor para todos los habitantes de América Latina, porque es importante. Y tercero, mostrar a los migrantes en actividades, tal vez lo que decía Ana María del tema intragrupo, como bomberos, como policías, como enfermeras, no solo como víctimas, como una tragedia, sino que son personas normales de carne y hueso que además presentan temas positivos a la población. Lo tercero es a quién se dirige el mensaje, y es muy importante entender el concepto del movable middle, y es las personas que están en la franja de la mitad. Todos los experimentos que hicimos, toda la información que tenemos nos muestran que el grupo que está pro inmigración y el grupo que está en contra de inmigración, entre los dos nos suman más del 35 a 40% en todas las mediciones que tenemos. Y es ese grupo, el de depende, sobre el cual se debe trabajar en ese tema, y tal vez buscar algunos canales que no son los canales tradicionales de información para transmitir estos procesos. Lo digo, por ejemplo, porque es a veces no el gobierno quien es el más valorado cuando da los mensajes, sino incluso otras figuras. Hay ejemplos y estudios muy interesantes, por ejemplo, de Mohamed Salah, que es un futbolista en el Liverpool, obviamente musulmán, y cuando llegó al equipo, los cánticos de los fans eran cánticos antimusulmanes y había crímenes de odio. Su sola presencia a los 4 meses, pudieron demostrar la gente de Stanford con un estudio, había bajado los crímenes de odio y las conversaciones de odio en redes sobre los temas musulmanes. Es decir, que a veces el transmisor del mensaje no necesariamente es del gobierno. Lo que quisimos aportar en esta última parte, más allá del experimento, es haber unido una experiencia con los gobiernos y una experiencia de revisión bibliográfica para dar unas guías y unos criterios orientadores a que los videos muestran que la información sirve y cambia la posibilidad, pero requiere pasar a un segundo nivel, y en eso es nuestro trabajo desde la unidad de migración y el sector social, ayudar a los gobiernos a construir herramientas para poderlo cambiar. Gracias. Muchísimas gracias a los autores. Como ven, los hallazgos de la investigación son riquísimos. Ahora pasaremos a escuchar a Ernesto Calvo, profesor de Gobierno y Política de la Universidad de Maryland, que nos dará algunos comentarios acerca del libro. Ernesto, tienes la palabra. Gracias. ¿Se escucha? Gracias. Primero, felicitaciones por el libro. Yo tuve el placer de interactuar con el equipo del laboratorio ya hace algunos meses cuando estaban empezando el trabajo con las redes sociales, que es en verdad lo que más hago, y la verdad que me parece un trabajo fantástico el que están haciendo, y celebro mucho que hayan sacado este libro en este momento. Quería empezar por algo que estuvo mencionado acá, narrando un poco mi historia de vida, muy breve, prometo. Mi abuelo escapó de los pogroms en Lituania a principios del siglo XX, y fue para Argentina, llegó a Argentina sin haber terminado el primario, y evidentemente fue en ese sentido un inmigrante característico, pobre, sin educación. Y sin embargo, las historias de vida sobre mi abuelo en general son de luchador, no hay victimización. Y creo que eso es cierto de todos los inmigrantes cuando uno los ve después. No es cierto que cuando uno ve y uno dice es una población vulnerable, uno después va, reconstruye la vida, la historia de vida que tienen y como narran su vida es una vida heroica, no es una vida vulnerable. Y eso me parece que es súper importante y que es una de las cosas que rescato del libro, que está apuntando al hecho de que todos los que estamos acá somos inmigrantes y sin embargo no nos percibimos por lo general como víctimas. En algunos casos evidentemente eso es privilegio, en otros casos no. En 1976 mi familia se fue a México al exilio, casi todos mis compañeros de primero y secundaria eran exiliados de toda América Latina, y yo crecí como otra parte de otro tipo de migración en México en los años 70. En 1984 volví para Argentina y en algún sentido también era un inmigrante, ya había sido asimilado a México y llegué como inmigrante de distintos países. Y después de 1993 vine para Estados Unidos y sigo siendo un inmigrante. Y todos tenemos estas historias y trayectorias de vida. Y lo que digo es, pensamos que generar la migración como una cosa, como algo que nos pasa una vez o que le pasa a otra persona que tiene ciertas características. Y en verdad, cuando reconstruimos todas nuestras historias familiares, tenemos muchísimas migraciones, y eso es cierto a la gran mayoría de las familias de América Latina. Y sin embargo, cuando hablamos de migración, tenemos que hablar de migración como si fuera un otro. No somos nosotros. Incluso cuando hablamos de migración en América Latina, tendemos a pensar que esa migración es vulnerable, es pobre, es distinta, aun cuando los datos estadísticos de América Latina muestran que los inmigrantes en general tienden a tener alta movilidad social, altos niveles de educación, que en general no están en desventaja en los países a los de back. Sí tienen menor equity, sí tienen menor wealth, tienen menor riqueza cuando llegan, pero no es cierto que son un otro. Entonces, a menudo cuando pensamos en los inmigrantes, tendemos a tratar de eliminar los elementos de xenofobia, tratando de hacer justificaciones son muy extrañas, porque si, por ejemplo, uno no diría, no, las personas de otra raza no son en realidad más propensos al crimen, y uno diría, hay que demostrar que no lo son para poder aceptar que la raza no es un problema, ¿no? Tampoco decimos, las mujeres en realidad no son más propensas al crimen, y si demostramos que no son más propensas al crimen, entonces las cuestiones de género son aceptadas. Pero con los inmigrantes sí lo hacemos. Con los inmigrantes se dice, tenemos que demostrar que no son más propensos al crimen, tenemos que demostrar que no son más propensos a abusar del estado de bienestar. Entonces, asumimos que los inmigrantes son un otro, y son un otro distinto, no como, por ejemplo, raza o grupo étnico o género, en el cual no aceptaríamos que son un otro. Decimos, no, eso no se puede decir, no son un otro, somos nosotros en otra estructura, ¿no? En otro género, en otra raza, en otra etnia, porque a los inmigrantes cuesta muchísimo hacer ese tránsito. Y es súper importante, y lo que más rescato en el sentido del espíritu del libro, no solamente los experimentos, es que cuando están haciéndolo están tratando de superar esa valla, ¿no? De superar esa barrera que hace que el inmigrante sea un otro. Y tratar de eliminar la otredad, la extranjeridad. Hay un poema famoso del siglo XIX en Estados Unidos, La Rosa de Tutuala, que dice esa dudosa cualidad moral de ser un extranjero. Esa dudosa cualidad de ser moral de ser un extraño, en el cual se duda de que la persona sea una persona como uno y tenga cualidad moral, porque en realidad viene de otro lado, ¿no? Viene de otro lugar y viene acá con razón. Entonces, uno de los problemas principales es que a menudo lidiamos con el tema migración tratando de ver cómo hacemos para justificar que en realidad no son tan malos, o que en realidad eventualmente van a ser como nosotros, o que en realidad tienen derecho a estar acá, a pesar de que en realidad no lo tienen. Entonces, cubrir ese gap significa producir información que puede ser representada, donde lo que se elimina no es el costo moral de ser un extranjero, sino lo que se elimina es la otredad. El hecho de que la otra persona no es en verdad como uno, y entonces esa persona no tiene derecho al estado de bienestar, o lo que se llama chauvinismo, ¿no? Welfare chauvinism, que no tiene derecho a la seguridad, sino que es responsable por la inseguridad. Y note que es muy difícil hacer encuestas en las cuales uno pregunte del estilo de, ¿usted considera que extranjeros aumentan el crimen o no aumentan el crimen? Y al hacerlo automáticamente asociamos extranjero y crimen. Queda en la pregunta la asociación, y entonces queda primado el individuo que está contestando las preguntas respecto de eso. Entonces yo pensaba en todas las variaciones de los videos emotivos que estaban haciendo, ¿no? Y si, por ejemplo, ponemos 10 personas y uno de ellos es extranjero, ¿no? Y preguntamos, ¿usted reconoce quién es el extranjero? Ahí eliminamos la otredad, digamos, el elemento afectivo no tiene que ser simplemente de vulnerabilidad de alguien que sufrió y por tanto merece nuestra empatía, y somos paternalistas respecto de que el inmigrante en verdad pobre. Entonces, ¿no? Hay que ser paternalista, que es la otra cara de la xenofobia, y usamos el paternalismo como una forma de bajar y producir otredad en la otra persona. Simplemente, en lugar de hacerlo, esa otredad diciendo es malo, lo hacemos diciendo pobrecito, ¿no? Entonces, es la otra dinámica que uno encuentra mucho en el intento de superar la xenofobia, que no es superar la xenofobia, sino transformar al otro en un otro débil o frágil o improbable o incapaz de producir el tipo de contribuciones a la sociedad que son lo que se está mostrando. Entonces, el libro es extraordinariamente bueno en mostrar que hay intervenciones que uno puede hacer que lo que están haciendo es eliminar esa otredad. Lo pueden hacer mostrando datos, y creo que mostraron que la eficacia de mostrar evidencia es muy alta en modificar las actitudes, pero yo presionaría un poco y diría, tenemos ahora esta maquinaria que ustedes han armado, hay muchos mensajes emotivos. Y yo creo que si uno pone a un peruano en Chile con la camiseta del equipo de Chile, gritando vamos Chile en la selección, la aguja salta un montón. Porque de pronto deja de ser un otro. Entonces la emotividad es extraordinariamente local. Por supuesto, eso en el libro ellos está mostrando, la interpretación va a ser muy local. Entonces uno también necesita, como en publicidad, encontrar los mensajes que son locales, que eliminan esa otredad. Pero el trabajo que están haciendo justamente de mostrar con evidencia cómo es que uno puede mover esa aguja, para mí tiene que ver con cómo hacemos para que ese individuo, que es un individuo migrante, que es como gran parte de los individuos migrantes que tenemos en todos los países, logran romper esa barrera de la otredad y pasan a ser simplemente parte de la población, cuyo origen no era en otro estado, en otra provincia, en otro municipio, sino que es en el país de al lado, en el país de enfrente, etc. También quiero destacar, nosotros en general pensamos los shocks inmigrantes y pensamos en los 7 millones nuevos de Venezuela y no en los otros 7 millones, y por supuesto hay motivos, la población de Venezuela que está migrando es mucho más vulnerable, como debo decir también mi abuelo, no para ponerlo en un buen pie o tratar de decir también, sino en el sentido de que posiblemente la población de Venezuela que está saliendo de una situación terrible en este momento, en 20 años mire para atrás su historia y la viva de una forma heroica y como un momento de grandes logros personales. Entonces, uno a veces tiene que permitir que la gente construya esas narrativas desde un punto de vista que no es justamente ni paternalista, ni tampoco está sujeto a la captura por parte de cuando un gobierno, un partido político, etcétera, trata de construir narrativas negativas. Entonces, hay un elemento heroico interesante de pelea que es construido, que a mí me gusta y que me parece que es lo que realmente está cambiando la aguja. Y que creo que en el libro, solo por el hecho de que los datos permiten eliminar más la autoridad que el sufrimiento, que hay ciertos videos en los cuales la emoción con la que uno conecta no necesariamente es la emoción de uno. Entonces, quizás los videos emotivos que se están usando, lo que uno tiene que hacer es hacer 30 videos emotivos, 40 videos emotivos y ver cuáles son mejores que los datos, y ver cuáles son los datos que funcionan mejor, y que en ese sentido me parece fabuloso el trabajo, pero no me casaría con la idea de que hay que presentar datos. Diría, bueno, quizás lo que necesitamos son algunas propagandas de fútbol con la remera, ¿no? Ponerlo a Salah, que me parece un excelente ejemplo, porque lo que Salah está haciendo es mover la aguja justamente por generar la idea de que es parte de mi sociedad, y es entonces el tipo de migración que uno conoce, el melting pot, ¿no? Esa cosa, esa idea en la cual todos somos inmigrantes, y entonces los nuevos inmigrantes participan de esa nueva cultura. Un dato interesante en esos temas de migración que menciono muy brevemente es en las encuestas en Estados Unidos en este momento, cuando se le pregunta si Estados Unidos es un melting pot, los demócratas 60, 70, 80% dice que sí, 30, 40% de los republicanos dicen que sí. Eso quiere decir que estos elementos de partisanship, ¿no? De partidarios y de gobierno, tienen que ser también incorporados. Una cosa que me encantaría ver en las próximas iteraciones del libro, que lo hacen también, es la respuesta de las élites. Que claramente uno de los grandes problemas que tenemos con migración es que estos discursos no son simplemente de los individuos, sino que están siendo usados políticamente para disminuir gasto, para interpelar políticamente y crecer. Ese es el elemento que para mí el libro abre la puerta como para que digamos, bueno, veamos los videos también en las élites, veamos también los videos cuando modificamos los elementos afectivos, veamos qué tipos de informaciones tienen mayores logros. Así que la verdad que celebro muchísimo cómo, digamos, análisis basado en evidencia trata de empujar una narrativa por la positiva y no por la paternalista o xenófoba. Y en eso vale la pena leer el libro y ver hacia dónde se va. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Lamentablemente nos hemos quedado sin más tiempo para continuar. Por favor, no dejen de visitar las páginas web del PNUD y del BID, que las están poniendo en el chat en este momento, donde pueden bajar el libro en español, muy próximamente en inglés, además de los videos, los anexos estadísticos y otros materiales relevantes. Queremos agradecer mucho a nuestros equipos de comunicación, tanto del PNUD como del BID, que han hecho un gran esfuerzo para tener estas páginas y estos materiales de comunicación listos. Y bueno, muchas gracias a nuestros panelistas y al público presente y virtual. Damos por concluido el evento. Muchas gracias. Ya íbamos todos tarde.